Y hola, ¿qué tal amigos youtuberos? Aquí es Juan Entonces, continuando con el gameplay de Shadowfight 2. Bueno, en esta ocasión les vengo a decir que, bueno, este video ya lo había grabado, pero mi voz no se grabó, pues no sé qué pasó, como que mi micrófono no lo empezó a captar, parece, cuando estuve grabando. Así que para no hacerlo de otra manera, o sea, grabar por sobre encima de lo que ya había dicho, me imagino, ¿no? Ni siquiera sé qué es lo que dije en el video, porque todo, ya saben, lo hago improvisadamente, en el que fuera un guión. Así que yo simplemente lo voy a dejar el gameplay ahí, obviamente, mientras voy conversando con ustedes. Y bueno, vamos avanzando mientras ahí vamos explicando todo lo que es esto. Me imagino que estaba diciendo que ya nos faltaba muy poco como para terminar el carnicero. Miren que ya estaba el último guardaespaldas. Pero bueno, ya no me acuerdo qué es, dónde hacía los clics y toda la cosa. Pero me imagino que debo pelear con el guardaespaldas, ya que es tan difícil, sin eclipse. Y pues sí, ahí vamos a leer esto. Parca dice: oigo el dulce susurro de tu sangre hablando. Ven y la liberaré de ese envoltorio que lo oprime. Bueno, que lo oprime. Bueno, me imagino que leí eso porque pues siempre leo. Y pues nada. Entonces vamos a dejar que transcurra simplemente el gameplay que ya había hecho, pero mi voz no estuvo desde el principio, no tengo idea qué pasó. Pero por suerte igualmente el gameplay se grabó como debe ser. Lo que faltaba nomás era mi voz, así que bueno, yo creo que le gano, si no me equivoco, le gano a la primera. Esto lo grabé hace un día y ya ni me acuerdo qué pasó. Pero lo que estaba diciendo yo, lo que me acuerdo es que el arma de Parca es muy buena y me gustaría tenerla para pelear ahí contra todos los de Nashos que nos van a tocar después. Igual más adelante me va a tocar para comprarla, pero ya, obviamente en difícil ese juego pues es fácil. Puta madre, con la mierda, la distancia que tiene esa arma es muy muy grande. Bueno, va a ir round 2, ahí si no me equivoco le saco la mierda en perfect, creo que perfect, claro que... Tremendo golpe en la cara. Pero bueno, mientras transcurre el gameplay, yo pues estoy con la voz media, no sé, media grave, no sé si ustedes me escuchan igual, pero yo me siento así medio como que resfriado, pero no soy resfriado, no entiendo por qué, pero qué será. Bueno, a lo que voy es que ya saben, no voy a estar subiendo tal vez tanto gameplay, tal vez de este juego, ya que mucha gente le gusta el gameplay de Shadowfight 2. Muchas gracias a todos los que me han estado apoyando con este gameplay. Vamos a leer esto. Mi Parca, el Parca dice: mi derrota no significa nada, esta isla será tu tumba, el carnicero te quitará la vida. Bueno, no, pinche carnicero me iba a matar. Pues ya está, miren, ahí ha desbloqueado el carnicero, pero yo, que sepa, no me iba a enfrentar a la primera con él porque necesitaba levelear. Y ya faltaba también el torneo y el reto. Y lo que hice fue terminar lo que es el torneo y el reto. Y que me imagino que falta aún el reto, porque lo dejé. El torneo sí lo hice en imposible todo. Y pues ahí decía, ¿no? Que necesitaba magia en todo nivel 17. Y me faltaban comprar lo que eran las kunais y la magia, creo también. Ahí pedí los kunais y la magia, me faltaba levelear, pero no tenía monedas. Y después, pues creo que tenía que comprar el casco, ¿sí? El casco tenía que comprar. Y la armadura, no, la armadura ya la tengo. No me acuerdo. Ahí levelé mi arma también, que era un par de minutos. Ahí recogí mi premio, otro mi premio. Y pues ya. Bueno, entonces como seguía diciendo, yo no voy a estar subiendo tanto gameplay, tal vez streamings, como dije, pero no... No de juego, sino haciendo lo que es de las cosas de mi instituto. Y obviamente cuando tenga tiempo voy a estar grabando o voy a estar haciendo streamings de otras cosas. Pero ya saben, voy a estar trayendo más streams y más cositas de eso. Pero bueno, ahí me enfrento contra Lacra, pinche Lacra. Y en imposible, obviamente. Pero como ya tenía leveleado el personaje con el arma más cantidad de fuerza y toda esa cosa, pues obviamente le sacaba la mugre a Lacra. Tremendo golpe que les quitaba con la lanza. Y la lanza, verdad, es un golpe todo hacia adelante, es un golpe especial. Me ayudó muchísimo. Muy fácil, y sobre todo cuando no les caen los dos primeros golpes, el último, que es el tercer golpe, ¿no? El que se acerca más al personaje, es ahí donde les causa mucho más daño. Y pues bueno,
Bueno, así que así estoy. Obviamente para el siguiente gameplay voy a grabar ya con voz. Van a disculpar con ese nomás, que bueno, no fue mi culpa, ¿no? Fue el pinche micrófono que me troleó. No sé, como que no lo conoció el programa. Pero bueno, ya en ese gameplay me pasaron unas cosas interesantes que ya más adelante seguramente van a aparecer. Ahí lo voy a comentar cuando pase. Pero bueno, entonces ya saben, no voy a estar subiendo tanto gameplay. Ahí por ejemplo, con el golpe largo que me esquivo por la magia por debajo, que casi me caía, pero por suerte me salvé. Bueno, sigo, ya saben, no voy a traer tanto gameplay, pero si me doy la posibilidad de grabar, pues obviamente ya lo grabo todo y lo dejo subido simplemente para que cada día se vaya publicando como siempre se hace. Ya estoy por a punto de terminar también lo que es God of War. Bueno, ya lo terminé en realidad, ya está subido en YouTube, solo que ya saben que eso se publica cada cierto tiempo, cada 2 días, o sea, cada día, digo, interdiario. Y bueno, voy a ver si Shadowfight lo traigo siempre en la mañana o en la tarde, pero siempre debe haber al menos un capítulo mínimo interdiario o diario siempre. Y pues ya, porque este juego se va a hacer muy largo, pero lo voy a traer todos los capítulos y voy a intentar no fallar ya en todos. Yo sé que fallé en uno, que era la pelea contra el ermitaño, si no me equivoco. Creo que no se grabó esa parte. Entonces ya no quiero hacer esa falla. Por eso es que estoy usando mi voz, nomás al menos para transmitir ahí lo que no pude traer. Pero bueno, otra cosa es que igualmente ustedes me digan en los comentarios qué otros juegos quisieran que traiga para el canal, ya sea de Android, ya sea de PlayStation 2, de PlayStation 1, de la misma PC, porque ahora sí ya tengo la nueva tarjeta, así que ya puedo traer juegos más pesados. Y igualmente de la serie de Assassin's Creed, que ya saben que hemos terminado Assassin's Creed 3 y la tiranía del Rey Washington. Toca Liberation, toca Assassin's Creed 4. Obviamente también voy a traer el DLC del 4, que sería Freedom Cry. De ahí vendría Rogue, y de ahí Assassin's Creed Unity, que mucha gente me está pidiendo. Y de ahí vendría Assassin's Creed Syndicate. Y pues lo que venga más adelante con los siguientes Assassin's Creed que vengan ahí, pues no. Otra cosa es que también yo estuve trayendo, me acuerdo, desde que estuvo de salida Watch Dogs 1, pero la gente no apoyó mucho ese gameplay y lo dejé. Pero no sé si ustedes quieren que continúe Watch Dogs 1, para obviamente cuando lo terminemos traer Watch Dogs 2, que también lo tengo desde ese tiempo, pues por mi parte yo estaba jugando. Después, otros juegos que tal vez he estado pensando traer es la saga de Dark Souls, el 1, el 2 y el 3. El 1 es el único que me pasé, el 2 ni siquiera, yo lo tengo, pero no ni siquiera lo he jugado. El 3 he jugado un poquito, del principio, y pues ahí me quedé. Y también Bloodborne, que lo tengo en mi PlayStation 4, pero no lo tengo aquí, lo tengo en la casa de mi hermano, porque pues cada vez que voy por allá, pues juego con él. Y nada, o sea, ustedes díganme qué otros juegos traer. Obviamente, ya saben que eso no voy a estar haciéndolo tanto, tan seguido por mis estudios. Tengo la tarjeta, obviamente, no solo para jugar, sino para que el 3D me ayude mucho más fácil en todas las cosas. Que, bueno, pero bueno, ahí estoy peleando 3 contra Cuervo porque me había ganado. Creo que en esta ya le gano de ahí. Porque de imposible, no tenía nada de imposible, solo que me dejé pegar muy fácil ahí. Pero después le gano, si no me equivoco. No, pues estoy spoileando a todo el mundo. No, pues ya sé qué va a pasar, ¿no? Si no me equivoco. No, pues me gana 20 veces. Pero bueno, ese es un punto. Otro punto es los gameplays de Rocksmith que estuve haciendo en streaming. Los tuve que borrar, pues ya saben, porque tenía copyright. Pero voy a seguir trayendo los gameplays de Rocksmith. Pero voy a borrarlos. O tal vez lo que quería hacer es traerlos por Twitch, ya que Twitch no hace copyright. Y ver la forma de tal vez si se puede streamear al mismo tiempo en YouTube. Algo así. Me imagino que Twitch tiene la forma de retransmitir en YouTube tal vez. Así como lo hacía con YouNow. Si tiene eso, pues obviamente ya lo tengo ahí. O sea, se retransmite, pero en YouTube ya lo borro. Pero en Twitch se queda el video. Y pues ya, ahí con eso vamos aprendiendo a tocar guitarra. Yo aprendo a tocar guitarra, o sea, también, si quiero. Pues ya. Y pues otros streamings de otros juegos, tal vez igual pueden decirme ahí. O sea, pónganme en los comentarios, por favor, se los pido.
Igualmente denle like a ese juegazo, que pues mucha gente me ha apoyado con este juego. Y creo que soy la única persona que lo trae en español a ti. Puta madre, le sacó la mugre ahí, pero le saqué Crazy. Le saqué el modo Crazy. Y de ahí falta el modo Fantastic, si no me equivoco. Pero bueno, entonces ya saben, igualmente vamos a seguir comentando acá la parte del gameplay, que pues, bueno, Cuervo está... Estoy en empate con Cuervo, es el último round. Tengo que ganarle ahí. Uy, mira cómo me pasó la bola de fuego por debajo otra vez. Es la tercera vez creo que ya me pasa eso. Y ya sé, y ya sé que puedo hacer eso. Checho tiras, Cuervo, bien imposible, ¿eh? Listo. Ahí está, pues ahí está. Ahora, si no me equivoco, ya era el último. Vamos a reclamar el premio, no sé qué tenía que hacer. ¿Para mejorar o para comprar? No sé. La magia ahí creo que la mejoré, sí, sí. Ajá, lo dejé esperando nomás. Ya me imagino que ya debe estar hace un día hecho todo. Y típico los aviones que aparecen. Así no esté haciendo el gameplay, sino regrabando esto. Pero bueno, ahí, ah, claro, verdad, le puse un encantamiento. Pero le omití con las monedas esas del juego. Lo hechicé, pero y ahí le metí el omitir. Le puse las 5 monedas. Ajá. Y me salió lo que era el agotamiento, que era igualito como en las espadas del ermitaño, ¿no? Que si le pegaba le quitaba un 75% a su fuerza al momento que me voy a pegar. Entonces eso me ayudó, por ejemplo, para vencer al otro. Pensé que estaba, que habían aumentado, ¿no?, la habilidad, pero no, era exactamente igual que las espadas del ermitaño. Así que bueno, igual me quedé con la lanza. Y también reclamé ahí mi monedita. Ahí le di. Y bueno, después de eso, si no me equivoco, me enfrenté con el último del torneo. Y no sé si le gané. Me imagino que sí. Ni me acuerdo. Ya, a ver, torneo, ahí está imposible. El otro está en normal ya, porque obviamente le ha aumentado más el poder de la lanza. Necesito comprar el casco todavía, como parte, toda esa armadura también. Sombra de goleador como final. Batalla final, creo que me gano una vez. O no, no sé, no me acuerdo. Pero bueno. Otra cosa importante es que tal vez vaya a traer de nuevo lo que era la serie pequeña que traía grabándome, que era Un día cuando tose. Tal vez, no lo sé. No es difícil de traer eso, solo que es un poco más de edición. No es la gran cosa realmente, ¿no? Es simplemente lo que estoy grabando en el transcurso del día. Y obviamente con mis profesores y toda la cosa que vamos haciendo, voy mostrando de paso del lado donde estoy en el instituto. Sería la temporada número 2, porque pues lo dejé pasar como 2 años esa serie que hacía. Pero bueno, podría traerlo, no sé si ustedes díganme si también quisieran que traiga eso. Obviamente los que están viendo completo el video van a entender ahí qué es lo que estoy trayendo. Y me estaba hablando por Facebook, pero ustedes no se van a escuchar eso. No, pues para qué dije, ¿no? Ah, no, pues se escucha el pinche celular. Ah, no, mo. Ah, no más. Pero bueno, ya saben, entonces, todas las cosas que les he dicho en el transcurso del video, díganme, entonces acá lo repito, díganme qué juegos quisieran que traiga, ya sea Play 1, Play 2, de la PC, de emulador, de algo, qué juegos de cómo se llama, para streamear. Ya saben que no voy a traer muchos gameplays ahora en estos tiempos, pero díganme igual, si es que me doy el tiempo para grabar, pues obviamente lo voy a traer. Y si no, lo traigo por streaming, aparte de los streamings que voy a hacer de mi instituto, ¿no?, de mis trabajos. Y siempre ayúdenme a crecer mi canal, ¿no? Ya estamos creciendo poco a poco, ya estamos más de 1000 y pico, ya ni me acuerdo. Y pues, ¿qué más? Nada más, ¿no? Así que, ya sabes, puta que pinche degollador me quería hacer el Beyblade, pero yo, puta que no le estoy dejando. Ah, la verga, ahí me agarró, me quitó. Pero como tengo, como les dije, eso del agotamiento, de la habilidad de... ¡Puta madre! La habilidad de agotamiento.
Eso me va a ayudar mucho. Aunque creo que en este round no. Ya me ganó ahí. A menos que le gane, que sería que le gane ahí. No, pues está bien imposible. Yo lo sé. Pero bueno, entonces ya saben, y si no lo saben, ahora lo saben. No, pues ahí le estoy dando duro con la lanza, duro contra el muro. Está con patada, golpe limpio, todo, le doy, todo. Ahora, o sea, toma contra el suelo y no le quito nada, como siempre. Uy, pero la lanza, el poquito que le quita la lanza, ¿no? Está que... Uy, también hace el suelo. Toma, maldito, ya puede, déjate querer, que como estaría en el gameplay, ¿no? Bueno, ya falta muy poco para sacarle la mugre a este chistoso. Mientras tanto me siguen hablando por Facebook, por eso es que no estoy comentando tanto. Pero ya no hay tanto que comentar realmente. Así que, pues al menos que me ponga a resubir, digamos, mi voz en el gameplay. Pero no sería bonito, es como que ya no es lo mismo cuando lo estás haciendo en ese momento, ¿no? Por eso es que no lo pienso regrabar esta parte de acá. Prefiero hacerlo en el momento. Y si me da ese error, pues ya ni modo, bueno. Si llegara a ocurrir el hecho de que, digamos, no sé, grabar el gameplay o mi voz de nuevo, pues, bueno, si fuera mi voz de nuevo, pues haría lo mismo que esto. Y si fuera el gameplay, pues ni modo, tengo que obviamente en el siguiente video decir, pues no pude porque tal cosa no se grabó, X motivo, no me imagino, siempre a veces pasa, ¿no? O sea, no es algo novedoso, siempre hay una posibilidad de que pase. Entonces, pues bueno, ya saben todo lo que les dije. Y me ganó el pinche devorador otra vez, no puede ser, que me ganó tres veces el desgraciado. Chingados. Ay, güey, ¿otra vez? ¿Le doy otra vez o no le doy otra vez? A ver, ¿o qué me fui? ¿A la ascensión? Ah, ya me fui a la ascensión. Creo que también las fallé ahí, o no sé. A ver, ya ni me acuerdo. Hombra contra niña, pinche niña X, güey. Y creo que le gano a este, sí, le gano fácilmente. Ah, no, era golpe en la cabeza, ¿verdad? Ya me acordé. Justo en este gameplay de acá era difícil porque necesitaba hacer golpes en la cabeza nada más. Y el tiempo, por el tiempo es lo que me ganó. Porque ya le faltaba, creo, para un golpecito y... No. Pero bueno, creo que voy a omitir esa parte un poco. Ya que yo sé que no le gano por falta de tiempo. Ahí tal vez el golpe en la cabeza solo le ganó, y hasta le hice shock, todavía le quité el arma. Pero no le podía dar en la cabeza, desgraciado. No sé por qué no le podía dar en la cabeza. Y me agarra todavía. Él me podía quitar toda la vida, pero yo sé que era más imposible. Es bien fregado cuando es golpe en la cabeza. No, pues está bien difícil, güey. Yo que lo estoy viendo ahorita. Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Voy a omitir esta pelea un poquito para que no se alargue también tanto el video, ya que no ha sido el comentario mismo del gameplay. Así que nada, espero que les haya gustado este gameplay de Shadow Fight 2. Recuerden, si desean más, denle like, comenten ahí, comentenlo sobre todo lo que les dije, para que quieren que traiga el siguiente del canal. Compartan el video, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. No, pues me pongo a saltar como loco. Mira, 7, 6, 5, 4, mira, con un golpe, 3, 2, 1, ya, pues no, perdí. Bueno, yo me despido. Nos vemos. Chao.